Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que estamos haciendo, solo falta un pasito más para aplicarlo a un robot, ¿vale? Que lo haremos más adelante. Pero lo que estamos haciendo, yo voy a iniciar sesión porque quiero tenerlo guardado, ¿vale? Y luego ponerlo ahí en la plataforma. Crear. Venga. Área de la circunferencia, ¿cómo es la fórmula? Área de la circunferencia. Radio por perímetro. Y por numerología. ¿En serio? ¿No lo sabéis? Porque no, profe, no me acuerdo. No, ya veo que no te acuerdas. Ya lo veo, ya. Ya me estoy dando cuenta. Che, 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 bla, bla, bla. Bla, bla. Estoy grabando, os calláis. Venga, voy a dejar el gato, que me gusta el gato. Que mi sobrina tiene un gato y se ha hecho daño, le han tenido que coger punto, pobrecito. Pues ese es el gato. Venga. Eventos. Al hacer clic en. Apagar los monitores, que no hacen falta. Quiero que os fijéis bien porque os lo voy a quitar y quiero que lo hagáis de memoria. ¿Vale? Así que os tenéis que fijar bien. Os lo voy a dejar un minuto, luego lo voy a quitar y lo voy a hacer vosotros. Vale. El área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué dato me tienen que pedir para yo calcular el área? El radio. Si te dieran el diámetro, lo parte entre dos y ya está. Te van a dar el radio. Entonces, vamos a preguntar. Dime el radio. Vamos a ser educados, por favor. Y esperar. Ahora, yo soy de variable, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a crear una variable que le voy a llamar Paco. No, si voy a guardar radio, le voy a llamar radio. Y ahora la variable radio va a valer lo que me responda. Como tengo que calcular el área, voy a crear una variable que se llame área. ¿Lo podría hacer sin crear variables? Sí. Pero entonces aprenderíais menos. Y ahora tengo que dar a la variable área el valor y me voy a operadores de matemáticas. ¿Veis desde el fondo? No, voy a poner la lupa, ¿vale? Porque quiero verlos todos. Fijaros bien porque lo tenéis que hacer ahora sin mirar. ¿Vale? O sea, no os voy a poner eso ahí. Ni el vídeo tampoco. O sea, que no podéis mirar ningún lado. Venga, a ver. Ahí, sumar, multiplicar me hace falta. Multiplicar me hace falta. Hay más cosas. Yo quería hacer este ejercicio por pi, pero es que pi no lo tengo. Voy a mirar, pero yo creo que pi no lo voy a tener. Porque en las extensiones no hay una extensión de pi. No hay algo que diga pi. No hay. Si no hay, ¿qué hago? Estoy buscando, espérate, otra cosa, ¿el cuadrado está o no? Elevar a 2, no está tampoco. Pues me parece muy mal. Me parece muy mal que no esté ni pi ni el cuadrado. Pues bueno, si no está, pues lo tengo que hacer así. Tengo que poner multiplicar. Bueno. Bueno, tengo que multiplicar pi, tú pondrás 3,14. No hay que poner coma, hay que poner punto, ¿vale? La coma decimal es un punto en el ordenador, creo. 1,4159. Venga, vamos a dejarlo ahí. Por, y ahora, tengo que hacer r al cuadrado. Como no tengo multiplicación, voy a poner radio por radio.
Muy mal, esto a mí me repatea, pero es lo que hay, ¿vale? Precedencia de operadores. Como está esto colocado, primero va a hacer esta multiplicación y luego lo que dé lo va a multiplicar por pi, ¿vale? Alguien que está atento. Me he equivocado, pero a veces Eren se daba cuenta. No, me he equivocado porque me he equivocado. ¿Cuándo me iba a dar cuenta de que estaba mal? Cuando lo probara. ¿Vale? ¿Qué? Y ahora me falta nada más que mostrarlo en pantalla. Apariencia. Decir. Otra cosa más que os voy a meter. Decía el área nada más, va a decir algo más. Operadores. Unir. Y me va a unir. El área es y... No. El área. Vamos a ver si funciona y lo dejo un minuto para que lo miréis bien y luego lo hacéis ustedes. Vamos a ver, criatura del Señor. Venga, dime el radio es 3. Lo voy a hacer voleo. 3 al cuadrado es 9, 9 por 3 es 27, debe dar 27, entre 27 y 28. 28,27. Ya está. Fijaros que cuando hay variable... Me salen aquí los valores. Bueno, pues ya el gato sabe más que el que no la ha hecho. Ahora, ahora lo dejo un minuto aquí. No está prohibido, como está haciendo alguien que no quiero mirar, sacar la libreta y copiarlo. No está prohibido, pero os doy un minuto.